A unas horas de que el presidente Enrique Peña Nieto concluya su periodo y entregue la banda presidencial a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, los diputados de la actual legislatura calificaron como desastrosa, llena de simulaciones y actos de corrupción este sexenio, además de que aseguraron que nunca cumplió con sus promesas de campaña. En ese sentido, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, resumió este sexenio en una sola palabra: simulación, al no cumplirse todos los compromisos de campaña que hizo. Él mencionó que no ibas a hacer aumentos a la gasolina, sin embargo nos enfrentamos a uno de los sexenios donde tuvimos más, ahora sí que record winners en gasolinazos, pero pues ya estamos acostumbrados a esos gobiernos que siempre nos mienten, que dicen que iban a bajar la luz, el agua, y al final en cuentas pues nos subieron el agua, la luz. O sea. Por otro lado, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Rolando Herbert Lara, indicó que este sexenio lo único que dejó fue un dolor de cabeza, ya que estuvo plagado de corrupción, incertidumbre, mentiras e ineficiencias. De corrupción, plagado de incertidumbres, plagado de falsedades, plagado de mentiras, sí, y de ineficiencia. Hay muchos votos violatorios, ¿sí? Sobre todo en materia de transparencia, en materia de corrupción, donde él fue el primero el que incurrió en un acto de corrupción y que debería de castigarse. Pero como hubo un acuerdito por oscuro, ¿sí? Está dando el perdón a todos estos que deberían de ir a la cárcel. En tanto, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Mauricio Ramírez Konishi, dijo que los pendientes de este gobierno federal saliente es la seguridad y la corrupción. Sin embargo, destacó que el país creó reformas estructurales que lo han mantenido con estabilidad en el sector educativo, social y económico. En el tema político, pues vimos los costos de desgaste que obtuvo el presidente por cuestiones tan fuertes como es la corrupción y como lo es la seguridad, temas que quedan pendientes. Finalmente, los legisladores indicaron que esperan que el nuevo gobierno federal, que entre en funciones a partir del 1 de diciembre del presente año, se enfoque en atender todas aquellas promesas que hizo durante campaña, por lo que existe la confianza de que este gobierno trabajará para todos los mexicanos. Edición Luis Ustaita, Miguel Ángel Lucio.